soberano en su área, el portero en su lugar, sale muy bien con la mano, abrochando una pelota complicada, la saca arriba para Llosa, Llosa que la va a peinar, no pudo, calculó mal, la consigue Facundo Cabrera, la tiene al lateral zurdo con Cerrón, Cerrón que abre el juego para Gonzalo Machado, va por la popular, tres cuartos de cancha, Piriápolis todavía no cruza la mitad del terreno, ahora sí, la va tirando para Álvaro Rodríguez, el volante que se abre como puntero, lo acompaña Machado que se suma al ataque, lo corre de atrás Santiago Pérez, se pasó en la carrera, Machado la tiene Mega, Mega que la vuelve a perder otra vez, no está justo Mega hoy, la vuelve a recuperar otra vez Rodríguez, jugaba por el medio con Castellano, la pierde ahora Piriápolis, a ver si llega Facundo Suárez, la corrió y llegó, se mandó por derecha, va por la orilla, al centro, saldrá Barreda, le quedó a Tavares, ¡está! ¡Gol! ¡Gol de Libertad Matías, el gran Matías! Matías Tavares recibió una pelota de Facundo Suárez que corrió, que voló, se escurrió por derecha, el centro sobre el área, la duda de la defensa de Piriápolis y Matías Tavares enigmático, desconcertante, agarró una pelota y la mandó abajo cuando Cano quiso achicarle el remate y a los 42 y medio, Libertad 1, Piriápolis 0, Tavares. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Una gran corrida de Facundo Suárez, estaba adentro, se la llevó Facundo con todo, 50 y 50 Facundo con Tavares, que en definitiva colocó muy bien el cuerpo, se la llevó de pesado Matías, remató, rebotó en Cano y se metió en el arco de Piriápolis para marcar Matías Tavares la apertura para Libertad, en un partido lindo, parejo, entusiasta, y Tavares pone la apertura para la albiceleste. Simplemente somos... Radio San Carlos. La tiene Facundo Suárez, hace la pausa, se mete como número 8, la va jugando para Llosa que retrocede, allí pivoteó muy bien con Facundo, devolvió de primera, la roba Cerrón, la lucha, Llosa está en el área, está el gol para Tavares, si te gusta prepárate, ¡gol! ¡Gol! Apareció otra vez en el área Matías y apareció jugándola con Llosa, que bien combinaron allí en el área, tocando la pelota, jugándola en un espacio muy reducido, le querían achicar el remate, sin embargo Tavares sacó el remate cruzado, sempiterno goleador, altruista Tavares, se le abrió el arco hace varios partidos y ahora vuelve otra vez a concretar. Dos de Tavares, de Libertad 2, Piriápolis 0. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. 11 del segundo tiempo, linda jugada de Libertad, una linda combinación. Creo que acá destacar lo de Llosa y Facundo Suárez. Entre los dos, qué bien que la hicieron. Parecía que era el gol de Llosa, sin embargo fue Tavares el que apareció, la picó al segundo palo, Piquecito de Tavares, linda definición, lindo gol. El partido se planteaba para Piriápolis en el segundo tiempo y Libertad le hace el segundo, le gana por 2-0 ahora. Simplemente somos Radio San Carlos. Va pegando Barreda, Barreda juega para Rodríguez, Álvaro Rodríguez que pierde, después Castellano, la recupera Esquivel. Esquivel quería combinar para Matías Tavares. Va con todo trabando y ganando y saliendo jugando Piriápolis por el costado izquierdo con Rodríguez. Rodríguez tiraba para que fuera a buscarla Moreno, pero está fuera. Vamos con ese sonido de información. Informa Junta Departamental de Maldonado. Por el campeonato del interior, 33 con gol de Diego Graví, le está ganando al centro uruguayo de Mariscala por 1-0. Estación de Mina con gol de Micael Piris, le gana Ferrocarrilero de Empalme Olmos por 1-0. Y recordamos que están en el descanso de La Valleja, le está ganando a Progreso de Atlántida 2-1. Como siempre, la voz de Derlis Techera y Facundo Suárez para remate, está el tercero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Libertad! La agarró de derecha Facundo Suárez, rozó en un hombre de Piriápolis, me parece a mí, descolocó a Cano y se fue contra el caño zurdo para poner 3-0 Libertad. En 20 minutos del segundo tiempo apareció el Facundo, Facundo como siempre, Facundo Suárez, 3-0, gana el Pino. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Un grueso error de salida de Piriápolis, se equivocó Cano.
salió muy mal el golero, le decíamos a Gustavo, atención que viene el tercero, y vino nomás, le entregó la pelota prácticamente a Facundo, el guardameta Cano, y Facundo Milardo de perezoso le pegó de fuera del área, la pelota entró mansa contra el caño izquierdo del arco de Piriápolis, y Facundo, que había estado en los dos goles anteriores, había participado, había dado los pases, bueno, merecía, y por eso Facundo anota el tercero para Libertad, que ahora golea en el Anselmo Meirana a Piriápolis 3-0. Simplemente somos Radio San Carlos. Se toma revancha Libertad de lo que fue aquel partido, donde Piriápolis también le ganó, y en esta oportunidad está consiguiendo también una goleada 3-0, falta mucho trecho por recorrer, la tiene Guaburo, se mete al área, busca el penal, enganchó, qué gran jugada, sigue, remató, gol, gol de Piriápolis, qué golazo, pero qué golazo del número 10, Cristian Guaburo, lo decíamos hoy, interesante jugador, lo habíamos visto en la Supercopa, después lo habíamos visto en el partido de Aiguay, ahora lo vemos a los 22 minutos, colocando el descuento, el 1-3, Guaburo, remató, gran jugada, fue dribleando, escapando, zigzagueando, los hombres de Libertad no lo podían tocar, estaba en el área, ahora descuenta Piriápolis, está 1-3 abajo en el placar. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Una linda jugada de Piriápolis en el área, un amontonamiento allí del hombre, el delantero, número 10 que es, sacó uno, se sacó a otro, remató contra el caño derecho del arco defendido por Marcos Nieves para poner el descuento, Piriápolis se pone en carrera cuando falta mucho partido todavía. Simplemente somos Radio San Carlos. ¿Qué me decía Gustavo? 2-1. Tiro de esquina que va a jugar Libertad por el costado derecho, así sobre la popular, de espaldas al Cerro del Toro, que se levanta gigante frente a nuestra vista. Vendrá el córner López, el centro, primer palo, no puede Cano, está Facundo, gol, gol, gol de Libertad, Facundo Suárez, fecundo como siempre, otra vez Suárez, detrás de todos, cuando nadie lo registraba, y ante un error, una falla condenable de Cano, el portero, otra vez, muy lento, remiso, distraído, y a los 34 minutos, Suárez, Facundo, para poner el 4-1, Libertad aumenta, comienza lentamente a liquidar la historia. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Y no tengo dudas que hoy la figura de Libertad de Facundo, ¿no? No solo por los goles, sino porque participó además en los dos primeros, y porque ha convertido, tiene el mérito de haber hecho los otros dos, una jugada de Libertad rápida, segundo palo, reclama a los de Piriápolis que no entró la pelota, pero yo creo que sí entró toda, y además también el asistente marcó el gol, el asistente de aquel lado de Armas, y el árbitro del partido vieron que el balón ingresó dentro del arco de Piriápolis, allí Facundo Suárez, el cuarto para Libertad. Simplemente somos Radio San Carlos.